Perfecto. Canto por la noche cuando el Lorenzo se corte.
on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit shock horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's so, so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and... De una pista de vuelo a la pista de abrazos más grande del mundo. De millones de metros construidos a millones de familias que hoy ven las estrellas más cerca. De conectar vías con otras a conectar un hola con un bienvenido. Siéntete como en casa. De 250 megavatios solares a más de 6 millones de árboles sembrados para respirar un aire más limpio, más puro. De eso se trata transformar. De invertir en proyectos que cambian la vida de las personas, de innovar aportando valor a la sociedad y de crear más oportunidades para todos. Grupo Argos. Inversiones que transforman. Buenos días, les damos la bienvenida a este evento donde vamos a discutir sobre el rol de la construcción en la creación de valor social. Este es un evento en alianza con Corferias y en el marco de Expo Construcción 2021. Y vamos a tener una serie de panelistas para discutir algunas iniciativas que venimos adelantando desde el Grupo Empresarial, donde unimos el propósito de la compañía con el propósito social de generar desarrollo y continuidad en nuestra sociedad. Vamos a tener preguntas, aquí tenemos un chat habilitado para que nos hagan preguntas a cualquiera de los panelistas y donde podamos generar una discusión acerca de este tema que nos convoca hoy. Antes de darle paso a los panelistas, quisiera hacer una pequeña introducción sobre capitalismo consciente, porque yo creo que cobra total importancia en este momento crítico que estamos viviendo como sociedad. El capitalismo hace algunos años se veía como una forma en que los inversionistas podían tener utilidades de las empresas, y el foco de las empresas en su mayoría era ese, generemos utilidades para que les entreguemos dividendos a los inversionistas y ellos se encargarán de que esos dividendos vayan por la sociedad y vayan al tejido social para que generen valor. Pocos años después, no muchos, la teoría empezó a desmentir esto y se dio cuenta que para que las empresas pudieran ser sostenibles en el tiempo, en un largo plazo, tenían que tener en cuenta todos sus grupos de interés. Entre esos grupos de interés están los colaboradores, están los consumidores, están también los gobiernos, las comunidades donde están teniendo operaciones. Y esto es importante porque los indicadores financieros, que son los que dan los dividendos, son indicadores de corto plazo, entonces no le pueden dar sostenibilidad a las compañías en el largo plazo. Cuando uno se concentra en todo el entorno empresarial, donde están todos estos grupos de interés, podemos llegar a pensar que sí pueden ser sostenibles. Les doy el ejemplo de que si los colaboradores no tienen un entorno adecuado para poder trabajar, no tienen esos beneficios, capturar y retener ese talento va a ser muy difícil en el largo plazo, lo que no va a permitir que las empresas puedan seguir creciendo. Y lo mismo pasa con los proveedores y con otros agentes en el mercado que deben tener o crecer a la misma velocidad de las empresas para que sí pueda haber un capitalismo consciente y un desarrollo sostenible. En los últimos dos años hemos tenido momentos críticos como sociedad en temas sanitarios, económicos y sociales y nos ha hecho un llamado a las empresas a replantearnos cuál es nuestro rol en la sociedad. Yo quisiera aterrizarlo un poco a Colombia antes pues, de comenzar a contar las experiencias que hemos tenido. En Colombia tuvimos un año bastante crítico donde tuvimos la mayor tasa de desempleo histórica, incluso mayor a la de 1999 con la crisis, donde alcanzamos un desempleo superior al 20%. Tuvimos un decrecimiento económico superior al 7%, también el mayor que hemos tenido en nuestra historia, pues, o por lo menos lo que tenemos datos, y alcanzamos una pobreza monetaria, o sea, las personas están recibiendo menos de 327 mil pesos mensuales de cerca del 43%. Al interior de la compañía nos cuestionábamos mucho qué debíamos hacer para acompañar este momento crítico,
cómo debíamos acompañar a nuestros grupos de interés y qué podíamos hacer para que realmente no toda la responsabilidad cayera sobre el gobierno y sobre el Estado. Y esto es importante porque el Estado juega un rol muy importante en estos momentos críticos, pero las empresas tenemos las capacidades de llegar a territorios donde el Estado no tiene presencia, tenemos las capacidades de dar ayudas que posiblemente el Estado por sus temas burocráticos y demás no tiene esa capacidad, y adelantamos una serie de conversaciones. Teníamos esa necesidad generalizada entre todos los colaboradores de, bueno, nosotros como empresa, ¿qué vamos a hacer para la reactivación económica y para acompañar a las comunidades que están pasando un momento difícil? Y decidimos escuchar. Entonces nos sentamos con cada uno de nuestros grupos de interés, con nuestros proveedores, con nuestras comunidades, con nuestros colaboradores, a entender cuáles eran esas necesidades básicas que teníamos como compañía y como aliados, porque yo quisiera recalcar que pues, estos grupos de interés no necesariamente son grupos de interés, sino que nosotros los queremos ver como aliados para que en un futuro podamos progresar todos. Entonces, a partir de la escucha, planteamos una serie de iniciativas que van en el marco de Creamos Valor Social, que es una iniciativa que busca potencializar el rol social de las empresas en estos momentos críticos, y nos trazamos una filosofía muy clara donde todos nuestros proyectos tienen que estar enmarcados en estos hechos. Lo primero es la confianza y empatía. Necesitamos tener confianza y empatía con nuestros grupos de interés, porque si no hay confianza, no existe ninguna relación real en el largo plazo. Y empatía, más allá que muchas veces se confunde con lástima o con compasión, es entender el contexto en el que están viviendo las otras personas para poderlos acompañar en ese proceso de construcción. Segundo, plantear propósitos comunes. Finalmente son grupos de interés y deberíamos tener propósitos comunes, pero muchas veces por falta de comunicación o de conversación no nos planteamos cuáles son esos propósitos comunes o no los entendemos. Entonces sentémonos y conversemos cuáles pueden ser esos propósitos comunes. Y por medio de cooperación y colectividad, logremos esos propósitos comunes. Cuando hablo de cooperación es que cada quien, por medio de sus capacidades o de sus fortalezas, pueda aportar para llegar a ese propósito común. Y finalmente, y en el marco de todo, creamos valor social, buscamos que haya un desarrollo sostenible, porque no tiene ningún sentido nosotros acompañar procesos durante un periodo de tiempo y que cuando culminemos ese acompañamiento se pierda todo ese proceso. Entonces, todos nuestros proyectos y procesos tienen que tener un pensamiento de acompañar un desarrollo sostenible, que en 1, 2 años o 3 años, cuando lo planteemos en las conversaciones, puedan correr solos. Y ahí nace el proyecto de Creamos Valor Social, que por medio de estas conversaciones determina 3 iniciativas puntuales. La primera es la generación de empleo. Nos dimos cuenta que en el país hay una brecha de generación de empleo, sobre todo en jóvenes y mujeres, que han sido marginados históricamente. Y la pandemia agudizó ese criterio o esa brecha que había, y decidimos lanzar un proyecto para que los jóvenes y las mujeres se pudieran conectar con el mercado laboral, pudiéramos cerrar esa brecha de oferta y demanda de empleo y pudiéramos darle acceso tanto a las empresas como a las personas a que puedan generar un desarrollo. El segundo frente es un frente de nuestras cadenas de valor y nuestros proveedores, donde en Colombia tenemos cerca de 9.000 proveedores, de los cuales el 84% son MIPYMES. Entonces, nos sentamos con ellos a entender cuáles eran sus dolores, por qué estaban pasando y a dónde querían llegar, y nosotros como aliados, cómo podíamos fortalecer ese acompañamiento. Entonces venimos haciendo una serie de proyectos y de procesos para ayudarles en temas financieros, en temas legales y en temas que ellos nos van diciendo para que puedan crecer ese factor productivo. Estamos convencidos que si a ellos les va bien, a nosotros nos va a ir aún mejor. Y el tercer frente de trabajo es un frente de innovación social y de desarrollo sostenible. Ahí venimos trabajando con diferentes comunidades, trabajando a la par, hombro a hombro, para entender cómo nosotros les podemos ayudar a que sean más fuertes y puedan generar un desarrollo y economías de escala. Ahí venimos trabajando con diferentes comunidades, entendiendo cuáles son los contextos donde viven, entendiendo cuáles son las dinámicas del territorio, para ver nosotros cómo podemos aportarles en ese acompañamiento. Y nos hemos dado cuenta de algo muy interesante, y es que casi nunca necesitan recursos económicos. Lo que necesitan es una voz que los acompañe, necesitan un vocero que les ayude a sacar esas iniciativas adelante, y nosotros estamos jugando ese rol de conectar nuevamente a nuestras comunidades, a nuestros grupos de interés, para poder llegar a un desarrollo sostenible en un futuro. En esta iniciativa enmarcamos un proyecto que se llama Hogares Saludables, que ya le voy a dar paso a Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos, para que nos cuente un poco de qué es Hogares Saludables, dónde se han hecho y cuál es la prospección en un futuro para que podamos lograr generar un desarrollo aún más fuerte en Colombia. Adelante, Juan Esteban. Jaime, muchas gracias, un saludo muy especial. Muy contentos de estar esta mañana compartiendo contigo y con todas las personas que están conectadas en el marco de Expo Construcción.
Yo quiero empezar primero un poco por contar cuál es el propósito de Cementos Argos, nosotros cómo vemos realmente qué es nuestro papel en la sociedad y por qué existimos. ¿Por qué nos levantamos los cerca de 7.200 colaboradores todos los días con entusiasmo realmente a seguir avanzando esta compañía? Nosotros nos hemos visto siempre como facilitadores del cumplimiento de los sueños de vivienda e infraestructura para los millones de personas que viven realmente en los territorios donde estamos actuando, empezando por Colombia. Y cuando miramos un poco de verdad lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en la humanidad, pues nos desvela muchísimo una cifra, y es la de que tenemos todavía cerca de 1 billón de personas que no tienen acceso en este momento a vivienda digna. Y cuando aterrizamos realmente esa cifra en Colombia, hay cerca de 5 millones de hogares que tienen todavía no acceso a vivienda, bien sea porque un déficit cualitativo o un déficit cuantitativo. Y eso, sinceramente, a nosotros nos desvela y nos mueve todos los días a seguir innovando, tratando de buscar soluciones para que estas cerca de entre 15 y 20 millones de compatriotas pues tengan acceso al primer sueño que tiene que tener un ser humano y es un hogar. Y eso nos mueve, sinceramente, a nosotros a trabajar todos los días en aras de encontrar soluciones. Y ahí estamos innovando en materiales, en métodos constructivos, en financiación, en acceso, tratando sinceramente de facilitar algo que consideramos nosotros que es un sueño fundamental. Y en ese orden de ideas, pues estamos haciendo mucho realmente en temas de vivienda nueva, en todo lo que es vivienda de interés social, tanto en vivienda urbana como rural. Pero al mismo tiempo, pues nos preocupaba demasiado ver realmente que en nuestras ciudades, en barrios ya consolidados, hay todavía muchos hogares que no están en las condiciones que uno quisiera ver para que una familia pueda tener ese gran sueño, pues sinceramente, de avanzar en la sociedad. Y encontramos no solamente en el país, sino en muchos de nuestros mercados, una cantidad realmente muy grande de viviendas que tienen pisos de tierra. Y esto es un problema no solamente desde el punto de vista de confort, sino también muy especialmente desde el punto de vista de salud pública. Niños y niñas que crecen en viviendas que tienen pisos de tierra, pues tienen una cantidad de limitaciones y de problemas de salubridad y de dificultades en el aprendizaje que a nosotros nos parece sinceramente que podemos ayudar a solucionar. Y la compañía viene hace aproximadamente 10 años con una iniciativa que se llamó originalmente Pisos Saludables, donde trabajábamos de la mano de las comunidades en cada uno de esos países, pues para ayudar a solucionar ese déficit cualitativo inicial de vivienda, que es el mejoramiento de pisos. El cambio de pisos de tierra por pisos de concreto y que permitía sinceramente un cambio sustancial en esas condiciones de vida de las familias. Nosotros este programa lo tenemos pues en República Dominicana, en Honduras, en Panamá, en Puerto Rico y en Colombia. Entonces, lo que quisimos ahorita dentro del marco de crear valor social de Grupo Argos fue darle un impulso sustancial a una iniciativa que ha probado ser bastante exitosa. Y tenemos un plan supremamente ambicioso para los próximos 5 años. Queremos sembrar las semillas para realmente que a partir de esas intervenciones, pues motivemos a las comunidades, a nuestros clientes, a nuestros proveedores y a nuestros aliados para que podamos aún crecer mucho más ese sueño. La meta inicial que nosotros nos estamos planteando es intervenir al menos 10.000 viviendas en los próximos 5 años. Queremos hacer 2.000 intervenciones de viviendas por año. Estamos empezando en Medellín, estamos empezando pues en 4 barrios de Medellín, en Manrique, en un barrio que se llama La Honda, en San Javier, en San Cristóbal y en Moravia. Estaremos próximamente también iniciando en Yumbo, pero la idea es cubrir sinceramente pues el territorio nacional. Y lo que tiene más poderoso este programa es que es un programa de aliados. Protagonista principal son las comunidades que van a realmente aportar no solamente sus sueños de querer tener una, como dicen en nuestros barrios, una casa más bonita, sino una vivienda digna, sino también la mano de obra. En un programa con el SENA, que está muy enfocado precisamente a generar empleo entre
las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes y que van a terminar certificados en construcción básica, lo que les va a permitir no solamente intervenir su hogar, sino también quedar preparados para más adelante continuar ese crecimiento dentro del sector de la construcción, que es un gran empleador en el país. Tenemos adicionalmente la pastoral social, que nos está ayudando realmente escogiendo las familias, y tenemos adicionalmente una cooperativa muy bonita que se llama Convite, que son arquitectos con una mirada social. Porque lo bonito de estas intervenciones es que no es solamente el cambio del piso, sino que realmente es una evaluación de cada una de las viviendas, se identifican mejoras, como qué espacios se pueden aprovechar mejor, qué muros de pronto se pueden adicionar, y en muchos casos hay una intervención también, pues no solamente del piso, sino también de la cocina y del baño, que son como el corazón de cada uno de los hogares. Nosotros estamos haciendo pues un esfuerzo grande para poder hacer este programa sostenible. Lo vamos a financiar con la donación de 200 pesos por cada saco de cemento de uso general que vendamos en el país, totalmente destinado ese dinero a financiar el programa. Y aquí lo que estamos haciendo es que queremos sumar muchos más aliados. Realmente queremos que nuestros clientes, que nuestros proveedores se sumen realmente a esta iniciativa, donde juega un papel fundamental toda la cadena de ferreteros que tenemos nosotros en el país. Tenemos cerca de 5.000 ferreterías que cubren realmente con nuestros productos todo el territorio nacional, y esos líderes ferreteros que son unos embajadores gigantes de nuestra marca en los barrios, conjuntamente con los maestros de obra, pues van a jugar también un rol muy importante en esta iniciativa. Entonces estamos pues infinitamente entusiasmados y optimistas con poder crecer el programa de forma sustancial como un aporte adicional pues de la compañía a esa construcción de sueños de vivienda e infraestructura, que estamos convencidos que tiene una relación directa con el mejoramiento de las condiciones de bienestar de los colombianos. Entonces ese es el programa que les queríamos compartir hoy. Muchas gracias, Juan. Y pues antes de mostrarles el video de la campaña que lanzamos desde Creamos Valor Social con Hogares Saludables, quisiera invitarlos a que visiten la página de creamosvalorsocial.com, donde van a encontrar todos los proyectos e iniciativas que les venimos contando, entre esos Hogares Saludables, para que se puedan unir a esta gran propuesta. Aquí les dejamos el video de campaña para Hogares Saludables para que se sumen. Guadalupe podría ser la primera mujer en Marte. Emiliano podría ser el creador de un nuevo estilo musical. Juntos podemos cambiar la base de sus vidas. Con Hogares Saludables Argos, por cada saco de cemento gris que compras, donamos 200 pesos para el mejoramiento de miles de viviendas vulnerables de nuestro país, fomentando además oportunidades de empleo para jóvenes en Colombia. Cambiemos vidas. Argos, creamos valor social. Conoce más en cambiemosvidas.co. Ahora quisiera introducir a María Clara Aristizábal, gerente del negocio de desarrollo urbano. María Clara pues viene adelantando diferentes iniciativas de innovación en el proyecto operativo para que pueda generar un beneficio aún más interesante en la sociedad. Aquí, María, nos gustaría que nos contaras, uno, cuáles son esos proyectos que vienes adelantando, y segundo, uno, cómo compensa el tema o balancea el tema de cuánta utilidad debería generar versus cuánto impacto social debería generar, porque muchas veces se pueden contradecir. Entonces, muy bueno que nos cuentes qué proyectos se vienen adelantando y cómo compensas esto. Claro que sí, Jaime. Muchas gracias a ti y a Expo Constructor por la invitación. Bueno, en el negocio de desarrollo urbano, nosotros desarrollamos ciudades dentro de ciudades. Y como dices, eventualmente se podría uno encontrar que están en conflicto el desarrollo y la protección y conservación ambiental. Pero lo que hemos descubierto nosotros en el negocio y hemos logrado de manera muy exitosa es por varias décadas ya lograr consultar los intereses de todos ellos y que sea un círculo virtuoso que se retroalimente, donde al tener en cuenta lo que esperan las comunidades de nosotros, las autoridades, donde atendemos también temas de medio ambiente, pues lo que estamos generando son ciudades mucho más agradables y amables que la gente prefiere para vivir. Entonces el mercado nos lo ha reconocido. Les voy a dar una serie de ejemplos, pero en el fondo el resultado económico ha sido extraordinario porque el mercado premia que nosotros tengamos en cuenta todos estos factores. En las encuestas de Barranquilla Como Vamos, que es donde tenemos uno de los predios más grandes, donde van a habitar cerca de 500.000 de habitantes en esas tierras que nosotros habilitamos,
Nosotros, los barrios nuestros tienen los niveles más altos de aprobación, más del 90% de la gente valora los temas de movilidad, de paisajismo, de acceso. Y en todos estos temas hemos hecho nosotros cosas que están por encima de lo que el mercado estaría esperando. Por ejemplo, en la mezcla de usos. Tú decías, uno podría estar privilegiando el resultado de corto plazo, cosa que no hemos hecho, porque sería, pues, obviamente mejor para nosotros estar vendiendo para vivienda o comercio. Sin embargo, hace décadas supimos y entendimos que debíamos primero resolver las necesidades de educación y de salud de estas familias. Y, por supuesto, dado que la tierra es un valor residual de lo que se pueda construir en ella, estos no son los usos que más dinero te van a pagar por ellos. Sin embargo, casi que los subsidiamos y en ocasiones donamos para que luego se convirtieran en las anclas que atrajeran el tráfico de la vivienda, de las familias, y eso ha hecho que en este momento seamos, pues, hoy tan exitosos. Entonces, esa visión intertemporal de este negocio, donde no privilegiamos el resultado de corto plazo, y en este caso, pues le dimos prioridad a estos usos. El caso del espacio público es bien notorio en nuestros predios. Nosotros ofrecemos cerca de 6 metros de espacio público por habitante, mientras que en la ciudad escasamente tenía 85 centímetros. Y nadie nos exige, por ejemplo, que lo hagamos con los estándares que lo hacemos. Entonces, en estos parques desarrollamos, por ejemplo, un manual de silvicultura que le donamos a la ciudad, donde privilegiamos las especies de más fácil mantenimiento, de manera que cuando nosotros se lo entreguemos a la ciudad, que por supuesto, y en Colombia como ocurre típicamente, los recursos son bien escasos, pues se puedan mantener a perpetuidad sin mayores inversiones. Lo mismo ocurre con la infraestructura de los parques. Nos sentamos con las comunidades antes, durante y después de la construcción del urbanismo, hacemos talleres de imaginarios donde entendemos y construimos colectivamente qué es lo que la comunidad quiere, y hacemos unas sobreinversiones que típicamente un empresario tal vez no haría. Nosotros entonces, por ejemplo, hemos estado innovando con sistemas de drenaje urbano sostenible, que por supuesto nos cuestan más, y nosotros no vamos a estar en la etapa de mantenimiento donde nos vamos a ahorrar esos costos futuros. Sin embargo, somos conscientes de que en la medida que para la ciudad sea menos costoso mantenerlos, se van a mantener más bonitos, y pues por esa misma razón estas zonas son más apetecidas por los clientes, y de ahí ese círculo virtuoso del que te hablaba, que finalmente, pues si bien hay una sobreinversión en CAPEX inicial, más que la remuneramos más adelante en el apetito que generamos en el mercado por nuestro producto. Tanto así que hemos subido en los últimos años la participación en el mercado de un 20% a un 50%, y como te decía, los niveles de aprobación son de más del 90% en las tierras que nosotros hemos desarrollado. También por muchos años hemos construido más allá de lo que la norma incluso nos ha pedido, vías, hemos hecho más de 100 kilómetros, andenes supremamente generosos, ciclorrutas cuando ni siquiera, como te digo, las exigían, además en épocas donde, en este caso de Barranquilla, la ciudad estaba en ley 550. Entonces, no hemos nosotros, por privilegiar un resultado de corto plazo, dejado de hacer todas estas cosas que hoy nos permiten tener los resultados económicos tan positivos que estamos teniendo. También te he hablado de Barranquilla, pero tenemos otro gran globo en Barú, que es una isla cerca de Cartagena, donde tenemos otro globo de unas 1000 hectáreas que estamos empezando a desarrollar, y de la misma manera allá hemos tratado de balancear, pues, ese lado económico con el ambiental y social. Y es así como el desarrollo no gira alrededor, digamos, de la edificabilidad y de los metros cuadrados, y hemos hecho que la naturaleza no esté subordinada a la arquitectura, sino al contrario. Entonces, luego de hacer un inventario muy, muy riguroso y científico de lo que allí teníamos, decidimos proteger más del 50% de esa tierra, donde encontramos que tenemos 234 hectáreas de bosque seco tropical, 144 hectáreas de manglares, y las vamos a conectar con otras 191 hectáreas de un corredor verde que pasa por todo el centro y que hará que esa zona sea para el disfrute de todos, y no solo de los dueños,
y propietarios de la tierra útil. Y estamos convencidos de que este enfoque, donde hemos, repito, privilegiado en este caso la naturaleza y ese activo ambiental, va a hacer que nuestra tierra, y ya lo hemos probado con las transacciones recientes y los inversionistas nacionales e internacionales que hemos logrado atraer, que esos inversionistas están dispuestos a pagar más por esa tierra, y en consecuencia pues tenemos este círculo virtuoso del que te hablaba, donde consultar los intereses de todas estas personas y entidades resulta en que los resultados económicos de la compañía sean superiores a que si no lo hubiéramos hecho, y por lo tanto entonces nosotros no creemos que estén en conflicto y que haya tales trade-offs entre estos intereses, sino que al tenerlos todos en cuenta se beneficia a la compañía también y su resultado neto. Y por último, tal vez quisiera contarte que, y regresando un poco al Atlántico, donde como les decía llevamos décadas desarrollando estas ciudades, hemos cambiado un poco el enfoque pensando también en las cifras de las que tú hablabas ahorita, del desempleo récord, de cómo han sido golpeados particularmente los jóvenes y las mujeres, o el dato pues, que nos decía Juan Esteban de estos 5 millones de hogares sin vivienda digna. Ese es un tema que a nosotros también nos desvela, y es por esa razón que luego de muchas décadas donde habíamos desarrollado estas tierras para los estratos más altos, decidimos hace 2 años dedicar un pedazo de tierra muy importante para un desarrollo de vivienda de interés social insertado dentro de los desarrollos de estratos más altos que habíamos desarrollado en el pasado, y con el beneficio adicional de que al estar ya en medio de la ciudad consolidada versus desarrollos en la periferia, que es como típicamente ocurren estas construcciones de vivienda de interés social, creemos que estamos contribuyendo a que haya unas ciudades mucho más incluyentes, más diversas, donde estos habitantes van a tener el acceso idéntico a los estándares de urbanismo que típicamente han tenido los estratos más altos. Entonces creemos nosotros también que a través de este negocio, que además pues es muy bueno, podemos estar contribuyendo de una manera muy importante a resolver un problema que es de la humanidad y que es de Colombia. Y tan solo en Barranquilla, de esos 4 o 5 millones de déficit, hay 150 mil, y nosotros estamos apuntándole a habilitar tierra por unas 60 mil viviendas. Entonces es un componente importante que en buena medida logra resolver esa gran dificultad que tiene este país, y pues eso en días recientes posiblemente es de los temas que más nos emociona y que el mercado ha recibido con una aceptación pues que nos ha abrumado. En tan solo 5 meses se han vendido ya más de 3.000 viviendas, eso son como 400 mil millones de pesos. Entonces, el segundo proyecto que pensábamos lanzar para dentro de 3 años, ya lo lanzamos hace 2 semanas por el apetito que hemos recibido, y eso pues como te digo nos tiene muy contentos y ratifica que no tienen que ir en contravía el resultado económico positivo con la posibilidad de crear valor para la sociedad. María, muchas gracias, y muy interesante lo que dices, que sí puede haber un balance, no necesariamente tienen que ser excluyentes, generar un valor en la sociedad como también generar un valor económico. Ahora quisiera introducir a Esteban Piedradita, líder financiero de Celsia, el negocio de energía de Grupo Empresarial Argos. Él nos va a contar un poco sobre las iniciativas que adelantaron ellos, más allá de su operatividad o su negocio operativo, donde por medio de un mecanismo que hizo el gobierno han podido generar un desarrollo en algunos territorios y sobre todo beneficiar a la sociedad de una manera muy sostenible, y es el mecanismo de obras por impuestos. Entonces, Esteban, adelante y muchas gracias. Jaime, gracias a ti y gracias a todos los que están conectados hoy en Expo Construcción, en este espacio. Como bien decías, nosotros, 2017 es la primera obra por impuestos que desarrollamos, y es muy interesante, en la introducción lo mencionabas, esa presencia en el territorio que los privados, que las empresas podemos hacer. En tantos lugares que no necesariamente son centros poblados grandes, no son las grandes ciudades, sino que hacemos presencia en tantos lugares tan bellos que tiene nuestra geografía y con tantas necesidades. Y que básicamente la potencia de este mecanismo de obras por impuestos es que nos habilita o nos permite ayudarle al Estado a que ese desarrollo
que se puede generar con los impuestos que pagamos, las empresas, las personas, pero en este paso particular las empresas, lo podamos acercar a los territorios donde, si tú lo piensas filosóficamente, es desde donde fundamentalmente nacen las utilidades nuestras. Es de esa presencia en esos territorios que finalmente el beneficio económico se construye. Y qué bueno poder llevar a través de estos mecanismos de obras por impuestos ese desarrollo, como esa retribución a esos lugares donde, donde hacemos presencia. El mecanismo, como les estaba contando, realmente nosotros nos arriesgamos en el 2017, eso fue nuestra primera arriesgadita, meter el pie en el agua, a ver cómo nos iba, si era tibia o si era fría. Y hicimos nuestro primer proyecto, fueron casi 4 mil millones en ese momento. De allá en el 2017 a hoy ya son 13 proyectos que estamos desarrollando, 5 de ellos ya los hemos entregado. Son casi 107 mil millones de pesos de obras que se han podido desarrollar en territorios muy diversos. Territorios que incluyen lugares como Suárez, Morales en Cauca, también digamos que municipios apartados en la parte de Tolima. Estamos llegando a Antioquia este año de la mano de Cementos, de la mano del grupo de Odinza. Hemos estado llegando también a Antioquia. Y es muy bonito porque son obras como las que, bueno, yo estoy justamente en la mitad del fondo, yo tapé la parte importante del carreteable que hemos construido, pero hemos sido capaces de desarrollar obras que tienen que ver con transporte. Son 5 obras de transporte para mejorar la movilidad en sitios apartados a 83 mil millones de pesos de inversión, que cuando uno se sienta a pensar es difícil que para esos municipios en los presupuestos que ellos tienen que administrar se logren apropiar recursos por 83 mil millones. Entonces es muy bueno porque a través del mecanismo se logran hacerlo. Pero miren, también hemos hecho proyectos de educación. En la mitad de la pandemia, estábamos en 2020, todos los niños, todos nuestros niños en educación a distancia, y yo recuerdo que las grandes discusiones que habían tenido es uno cómo tiene un niño en Ataco, Tolima, en educación a distancia. ¿Dónde están los medios para eso? Pues fuimos capaces de desarrollar en 5 municipios proyectos para hacer la dotación de infraestructura educativa, incluyendo computadores, para que eso ya no fuera un impedimento, sino que de verdad pudiéramos llevar el tema de tecnología a esos niños. Tecnología de la misma que usamos cada uno de nosotros en sus oficinas, computadores de última tecnología, con todas las soluciones en términos de software para que puedan ser utilizados. Y lo logramos hacer en la mitad de la pandemia. Son tremendas obras de logística. Llegamos con computadores, montamos computadores en barcazas para pasar ríos, pero llevamos desarrollo. Este año estamos inaugurando con el tema de servicios ambientales. Ahora en el video introductorio se hablaba de Reverdece, que es el programa bandera en términos ambientales para nosotros en Celsia. Hemos sembrado ya casi un poco más de 6 millones de árboles en términos de restauración de cuencas, y vamos a hacer nuestro primer programa de servicios ambientales en el cual, además de la siembra, queremos hacer un tema de protección en el tiempo, que los propietarios de ciertos terrenos en los cuales se sembrarían esos árboles puedan recibir una compensación que los motive a hacer la conservación del bosque, y por ende, pues digamos que el tema sea mucho más duradero. ¿Qué nos ofrece el mecanismo de obras por impuestos? Yo les hablaba, hemos hecho transporte, hemos hecho educación, estamos abriendo servicios ambientales, pero realmente es muy amplio el mecanismo. Se pueden hacer temas para mejoras de acueductos, se pueden hacer temas incluso para apoyar a nuestros deportistas. Ahora que estamos saliendo pues de ciclo olímpico, acabamos de ver pues las justas en Tokio, se puede hacer temas de apoyo al deporte, se puede hacer infraestructura educativa, no solamente dotación, sino temas de infraestructura educativa. Entonces, el programa de obras por impuestos, ya es la invitación que desde hace un tiempo venimos haciendo como grupo empresarial a todos nuestros empresarios, grandes, pequeños, que eso es lo importante. No hay que tener rentas de miles de millones, se vale tener rentas de apenas unos cuantos millones y vincularse a proyectos que se van desarrollando en el marco de muchos es arriesgarse. La verdad es que es un mecanismo que no es tan difícil de administrar, que no es un mecanismo imposible de gestionar,
que se pueden hacer alianzas con otros, pero que realmente lleva a desarrollo de una manera muy palpable a las comunidades. Porque lo más difícil de decir es a todas las comunidades que nos rodean, nosotros pagamos 200 mil millones de pesos en impuestos, pero algunas veces no se ven las carreteras, algunas veces no se ven las dotaciones educativas. Y aquí lo estamos logrando hacer. Aquí logramos conectar el valor del impuesto con el impacto y el beneficio a las comunidades, que como les decía, finalmente es donde logramos obtener una parte muy importante de los rendimientos económicos que como empresas tenemos en la parte del capitalismo. Esteban, muchas gracias. Antes de pasar a la parte de preguntas, quisiera hacerte otra pregunta a vos, y fue cómo fue esa discusión interna en la compañía de decidir, tenemos un negocio operativo, pues un foco de negocio operativo, ¿cómo tomaron esa decisión de ir una milla de extra? Porque esto involucra mucho trabajo, involucra pues también más personas, involucra muchas más responsabilidades. ¿Cómo fue esa conversación al interior de la conversación para poder alcanzar este proyecto que ya ha crecido exponencialmente y también pues una invitación a las personas que lo están escuchando para que también se sumen a proyectos como este? Ay, me voy a hacer una palabra que también la ponías en la introducción y en los principios de Creamos Valor Social, empatía. Hay que escuchar. Y yo creo que de ahí nació todo el proceso de la vinculación de obras por impuestos, nació de ese tema de tratar de ser empáticos. Las zonas donde el negocio de energía, donde particularmente las centrales hidroeléctricas están, normalmente han sido zonas muy golpeadas por la violencia o muy golpeadas por hechos como el narcotráfico, o son zonas que distan mucho de las cabeceras municipales. Para llegar a cualquier central hidroeléctrica normalmente uno tiene que recorrer entre 3 y 4 horas desde el centro poblado más grande, aún las más cercanas. Y en esa conversación de nuestra gente con esas comunidades, uno empieza a detectar tantas necesidades que hay en esas zonas y lo que decidimos es cómo podemos, más allá de las actividades de responsabilidad social que hacemos, o sea, más allá de nuestras líneas de responsabilidad social que hacemos y de las inversiones que desplegamos a través de la Fundación Grupo Argos o de la Fundación Celsia en el Valle y en Tolima, es qué más podemos hacer. Y ahí fue cuando nos encontramos con el mecanismo y yo les digo, fue muy bonito, la gente se conectó. Creo que contratamos una persona dedicada al tema, porque pues obviamente necesitábamos estar seguros y tranquilos de las especificaciones y del presupuesto, porque esto finalmente es gestionar recurso público. Pero al final toda la gente empezó a ofrecerse. Alguien se ofrecía a hacer los temas económicos, otro soportaba desde los temas sociales, el otro soportaba desde los temas de ingeniería, realmente con ese compromiso, pero nace realmente de la empatía, de escuchar a las comunidades, de tratar de pensar cómo podemos seguir vinculándonos con ellos y arriesgar un poquito. Yo insisto, hay que tratar de creer implica arriesgarse un poquito también para ayudar a llevar ese desarrollo. Muchas gracias, Esteban. Pues aquí hemos recibido algunas preguntas y pues tenemos otras para el panel que les voy a empezar a hacer, pues como para darle un poco de discusión a este programa. Las primeras son para Juan Esteban Calle, sobre el programa de Hogares Saludables. Nos pregunta Nelson Bejarano, buenos días, ¿cómo postular hogares en las zonas del país para acceder a estos mejoramientos? Y también la conecto con algunas otras preguntas que han hecho en el mismo frente, y es, buenos días, ¿cómo es la interacción del proyecto Hogares Saludables con las autoridades ambientales, sociales y de los gobiernos locales? Sí, gracias Jaime y a Nelson por la pregunta. Nosotros queremos ser pues muy objetivos en la escogencia de las familias. Nosotros sabemos pues realmente que 10.000 hogares, teniendo en cuenta el déficit cualitativo, es apenas, digamos, las primeras semillas para que el programa pueda crecer de forma exponencial. Y por eso vamos a trabajar de la mano de la Pastoral Social, que yo creo que es una institución que genera toda la confianza en los territorios. Entonces ese es nuestro aliado realmente para la escogencia de las familias. Nosotros en todos los territorios nos articulamos siempre con la institucionalidad. Por eso está el SENA realmente y por eso queremos trabajar siempre pues de la mano de las autoridades locales en cada una de las ciudades y territorios donde tengamos presencia, porque este es simplemente una suma adicional a los esfuerzos gigantes que está haciendo cada uno desde
desde su rol y desde su orilla. Entonces, vamos a llegar a la mayoría pues, de las zonas y los territorios en Colombia, pero hay que esperar a que el programa vaya llegando de la mano de la pastoral social para poder incluirlos en el programa. Esperamos, como les digo, que sea pues, muy pronto que estemos cubriendo el país. Bueno, y hay otra pregunta sobre el tema y es cómo es la interacción con la comunidad y con las personas alrededor del territorio. Ahí está el gobierno local, están las personas. ¿Cómo tratan esa interacción para que sí se cumpla el propósito de hogares saludables? Pues lo más importante, sinceramente, lo que hemos encontrado en todos los territorios es unos líderes sociales realmente extraordinarios en cada una de sus comunidades. Y esto es fundamental porque al final del día los protagonistas son las mismas comunidades, son los que le ponen pasión al trabajo, los que realmente tienen su sueño de tener una vivienda mejor y los que realmente participan en los programas de capacitación del SENA para poderse certificar en construcción básica y poder sinceramente mejorar su propia vivienda. Entonces esa interacción con las comunidades es absolutamente fundamental y básica. Lo que hemos encontrado sinceramente es que esto se va volviendo exponencial. Una vez ya los líderes están totalmente convencidos del programa y cuando llegamos y realmente, por poner un ejemplo, en la onda vamos a intervenir 40 viviendas, ellos mismos nos van señalando que se necesitan más intervenciones y con las mismas comunidades vamos a encontrar la forma sinceramente de hacer esas otras intervenciones una realidad. Entonces el papel protagónico y fundamental del programa y lo que lo ha hecho exitoso es realmente el empoderamiento y la pasión con las cuales las comunidades emprenden sus propios sueños. Muchas gracias, Juan. Y aquí tenemos varias personas conectadas del sector de construcción. Si ellos se quisieran vincular a este proyecto, ¿lo podrían hacer y cómo? No, bienvenido. Nosotros lo que estamos buscando es aliados y similar a como estaba explicando ahorita Esteban, la suma de esfuerzos es totalmente bienvenida. Nosotros necesitamos que en cada territorio más empresas se sumen a la misma causa. Tenemos un mismo reto todos y es sinceramente que ese sueño de hogar, de un hogar digno para todos los colombianos sea una realidad y desde las empresas pequeñas hasta las personas naturales pueden apoyar a que esta causa sea una realidad. Decisiones tan simples como comprar nuestro cemento de uso general están ayudando directamente, sinceramente, a que esos sueños de millones de familias sean una realidad. Entonces, totalmente bienvenidos todos los que se quieran sumar a este esfuerzo. Muchas gracias, Juan. Ahora una pregunta para María Clara Aristizábal. La hace Juan Aldana y es, ¿la gestión de entornos complejos implica negociar proveedurías con comunidades impactadas? ¿Cuál ha sido la estrategia que han implementado? No te escuchamos, María, perdón. Ahí, gracias Jaime y Juan por la pregunta. Sí, efectivamente nosotros, pues propiamente negociamos con comunidades en el caso de Barú, donde impactamos a tres, a Barú, Ararca y Santana, y tuvimos consultas durante el año de la pandemia. Y las cerramos de manera muy exitosa. Uno de esas consultas las puede cerrar simplemente llamando al ministerio y diciendo que ellos evalúen los impactos y formalicen los compromisos. Sin embargo, nosotros las cerramos directamente con las comunidades, con acuerdos con ellas, que es algo que nos alegró mucho porque no es tan usual que ocurra. Y todo esto ocurrió en un ambiente de mucha... ...tú, Jaime, y donde demostramos que el valor que vamos a generar realmente va a ser compartido entre todos. Entonces... Tan solo en este caso de Barú, los proyectos que allí se desarrollarán, cerca de 3.000 habitaciones hoteleras, 6.000 viviendas, generarán 22.000 empleos. Esto pues desborda la capacidad, generaría un pleno empleo en la zona y es algo que para esta población tan, tan vulnerable es muy importante. Igualmente, calculamos que la contribución al Producto Interno Bruto de Cartagena será por el orden de los 300 millones de dólares. Eso es una perpetuidad de 3 billones de dólares o de 10 billones de pesos. Entonces, la comunidad sabe que aunque esa tierra para nosotros pueda valer un billón de pesos, los beneficios y externalidades están en el orden de las 10 veces las que van a poder disfrutar ellos si este proyecto termina ocurriendo.
Y yo te diría que en Barranquilla, si no las podemos llamar comunidades, porque pues no debemos consultarlas, permanentemente estamos conversando con ellas, como les contaba, haciendo talleres en conjunto con las autoridades de imaginarios de cómo quisieran ellos que se desarrollaran sus territorios y haciendo construcciones colectivas de lo que allí va a terminar ocurriendo y en el tiempo acompañando también, no es solo que ponemos, vendemos la tierra, llevamos los constructores, ellos ponen unos ladrillos y luego nos desaparecemos, no, vamos a ser allá vecinos por décadas y por eso seguimos acompañándolos con programas, tenemos uno en Barranquilla muy bonito que se llama Ciudadano de Honor, y en estos parques y espacios públicos hacemos todo tipo de actividades, clases de yoga, de cocina, jornadas de apropiación del espacio público. Y fíjense la importancia y cómo, y volviendo un poco al tema del capitalismo consciente, y cómo no están, cómo pueden coexistir y se retroalimentan estos temas. En la medida en que las comunidades se apropien de sus territorios, los van a cuidar más. Y en esa medida, pues, el mantenimiento para la ciudad va a ser menos costoso. Y por supuesto eso redundará en que en estas zonas sean las preferidas para vivir de estos habitantes y nosotros en consecuencia podamos seguir habilitando de la manera exitosa como lo hemos hecho. En este último proyecto que les hablaba de Ciudad Mallorquín, en Puerto Colombia, que es el municipio colindante con Barranquilla, donde habilitamos tierra para cerca de 11.000 viviendas, se van a generar en tan solo, en estos primeros 5 años, 2.000 empleos. Y esto fue una noticia que vimos en plena pandemia, o sea, en el momento más difícil, la crisis más fuerte, y nosotros estábamos dando señales de generación de empleo, de inversión en infraestructura, 64.000 millones de pesos que vamos a invertir allí en urbanismo, y para la misma ciudad, esto es una nueva fuente de impuestos, cerca de 72.000 millones de pesos que va a recibir la ciudad y que podrá reinvertir en su crecimiento. Es una ciudad, en este caso, este municipio, que recibe 13.000 millones en prediales al año, por ejemplo. Entonces, imagínate lo que significa traer estos nuevos recursos. Entonces, digamos, con las comunidades están esos dos ángulos en el que ellos pueden ver cómo inmediatamente se pueden beneficiar de estos nuevos proyectos, pero el más importante es el que ellos pueden sentir en su día a día, cómo esta ciudad les permite una vida mucho más agradable y me voy a atrever a decir que, por ejemplo, los costos de salud de las zonas que habitan estas personas tienen que decrecer, porque es que estas personas tienen cercanía con, como ya lo decía, al colegio de sus hijos, al centro de salud, pueden irse caminando o en bicicleta a sus trabajos. Para las mujeres, seguramente significará que teniendo sitios donde dejar a sus hijos cerca se puedan insertar más fácil en el mercado laboral. Los niños que se pueden no solo pues, recrear en estos espacios y divertir, se van a encontrar con niños que típicamente no lo habían hecho en ciudades donde estamos divididos. En la medida en que estos son barrios multiestrato y todos nos encontramos en el espacio público, nosotros creemos que es una verdadera forma de fomentar pues, la paz en el país y seguramente estos barrios, en la medida en que cuidamos también tanto su arquitectura y su diseño, pues aportarán a que haya menores índices de criminalidad. Entonces, yo creo que es el track record de tantas décadas haciéndolo bien y la gente disfrutando estas zonas. Y, por supuesto, las comunidades viendo económicamente cómo se benefician también lo que ha generado que la gente siempre nos haya respaldado en estos proyectos y que en este que acabamos de lanzar en Barú, pues hubiéramos sido tan exitosos logrando el visto bueno, dijéramos, de las comunidades. María, antes de pasar a la pregunta de Esteban, te quisiera preguntar por el impacto ambiental que nos está preguntando también Freddy. ¿Cuál ha sido ese impacto ambiental y cómo lo han mitigado? Sobre el tema ambiental, yo te diría incluso, más allá de mitigarlo, nosotros estamos convencidos de que es el eje y no solo en Barú, como lo mencionaba, donde le estamos dedicando 569 hectáreas a la protección de este gran activo, sino que en Barranquilla también. En Barranquilla tenemos cerca de 1 millón de metros cuadrados de espacio público y tan solo en el último año hemos donado más de 66 hectáreas. Y no es solo entregar la tierra, es articular todo un proyecto
Y te doy dos casos particulares. Está el Ecoparque de Mallorquín, donde en conjunto con Conservación Internacional y con el Ministerio de Ambiente, con la ciudad, por supuesto, pusimos todos unos recursos y nosotros la tierra para habilitar esa primera etapa, un poco más de 30 hectáreas, para proteger este activo ambiental de manglares, que estamos pensando también en el tema de corales en Barú. Y esto es un proyecto, que queda cerca de Ciudad Mallorquín. Entonces, fíjate la importancia de poder tener, de poder desarrollar estas tierras, poderlas edificar y vender, y al mismo tiempo habilitar entonces que nosotros podamos entregar en forma de compensación, llámese obligatoria o voluntaria, estas tierras y estos recursos para que estos activos ambientales no solo se cuiden, sino que se repotencien, pues que es lo que estamos pretendiendo ahorita. También acabamos de donar otra tierra en Barranquilla, en una zona llamada Miramar, para hacer un bosque urbano. Y en el proyecto Ciudad Mallorquín vamos a hacer el parque más grande del área metropolitana, cerca de 8 hectáreas, y rápidamente vamos a hacer uno todavía más grande de 32 hectáreas en el centro de Barranquilla, donde solíamos extraer la caliza para la producción de cemento. Este va a ser otro parque de otras 32 hectáreas. Y pues sumando todos estos que te digo, más todo lo que hemos hecho por décadas, vamos ya por cerca del 1 millón de metros cuadrados dedicados al espacio público, a parques. Y fíjate entonces que y se puede ver claramente cuando los que nos han visitado en Barranquilla o lo hagan en Barú, cómo desde que tú llegas entiendes que el eje estructurador de todos nuestros proyectos y de todo nuestro urbanismo es ese activo ambiental. Muchas gracias, María. Esteban, tenemos dos preguntas para ti para ya cerrar este panel. La primera es si las empresas que de pronto no tienen tantos impuestos como empresas tan grandes pueden vincularse a un proyecto como el de Obras por Impuestos y cómo lo podrían hacer. Y la segunda es que si crees que por las constantes reformas tributarias que hay en el país puede representar un riesgo para la continuidad de este proyecto, pues que es Obras por Impuestos. La primera es, yo creo que la vinculación se puede hacer, no necesariamente muy grande o muy chiquito. Por ejemplo, los proyectos de Antioquia que estamos haciendo, los estamos haciendo en conjunto. Cada proyecto tiene dos empresas que estamos contribuyendo dentro de las capacidades del impuesto. En una estamos Cementos Argos y nosotros, y en la otra tenemos lo que es la concesión de Autopistas del Café con Celsius. Entonces, digamos que no, yo les daba el mensaje, no necesariamente hay que tener miles de millones. Pueden ser apenas, el mecanismo no habla de mínimos, pues el mecanismo lo que habla es de que lo máximo que un contribuyente puede destinar al mecanismo es hasta la mitad de su impuesto a cargo. Entonces, así uno tenga un impuesto a cargo de 20 millones, pues 10 millones seguramente van a servir. Y lo que pueden buscar, y sería pues como la invitación, es que a través de las actividades gremiales, a través de los gremios, pues de la actividad gremial que se tiene, tratar de ver si hay proyectos en los cuales se puedan juntar varias empresas para lograr que esos proyectos se materialicen, y no hay que ir por los proyectos de miles de millones. Seguramente hay proyectos también más pequeños en los cuales se pueden hacer. La ART tiene un banco de proyectos de los cuales todos los entes territoriales han hecho sus propuestas desde el punto de vista de sus necesidades. Entonces también es un muy buen lugar para buscar proyectos que se acomoden más a la renta que se tiene disponible. Entonces me parece que es como la primera gran forma. De cara a la reforma tributaria, ya llevamos reforma cada dos años, ya hemos venido pasando desde el 2007 hasta ahora, ya superamos tres. El texto al menos de esta reforma que está entrando es la 4. Incluso se están introduciendo mejoras al mecanismo para hacerlo incluso más fácil de acceder. Yo no creeríamos que en el marco de lo que ha sido Obras por Impuestos sea un mecanismo que se vaya a desactivar. Por el contrario, es un mecanismo que para el Estado le permite ser mucho más eficiente en el ejercicio. Entonces yo creo que es un mecanismo que se va a mantener. Las reformas pues seguirán tocando el tema de impuestos. Seguimos estando sujeto
a lo que el CONFIS determine que es el cupo máximo anual para inversión en obras por impuestos. Pero es un mecanismo, la verdad, muy, muy eficiente. Perú lleva una historia más larga que la de nosotros. Ha sido un lugar desde el cual se han traído muchos aprendizajes para mejorar y seguir moderando el mecanismo. Y yo creo que al final es eso, o sea, al final sí está beneficiando a la gente. Es un mecanismo que está mostrando ser eficiente en ese sentido. Entonces yo no creo que lo vayan a tocar. Por el contrario, creo que podemos ver mejoras en los siguientes temas a medida que el mecanismo sigue madurándose, se sigue ampliando cada vez más. Empezó siendo exclusivamente para zonas de violencia y afectadas por el conflicto, y lentamente se ha venido proponiendo que se pueda ampliar a más zonas en el país. Yo, en ese sentido, soy optimista de pensar que el mecanismo antes va a seguir creciendo y no se pueda desaparecer. Gracias, Esteban, y ojalá así sea. Antes de hacer el cierre, quisiera invitar pues, a nuestros tres panelistas a que den un mensaje de cierre de este espacio que tuvimos, un mensaje corto de un minuto, sobre todo invitando a las personas con un mensaje de esperanza, porque yo creo que hemos vivido 2 años críticos y con estas acciones los llenamos de esperanza y podemos tener como esa gratificación de que estamos trabajando por un mejor país y una mejor ciudad. Entonces los quería invitar a que cada uno dé un mensaje muy corto para darle cierre a este espacio. Si quieres, empezamos con vos, Juan Esteban. Primero, Jaime, de nuevo pues un agradecimiento gigante por la invitación, un mensaje de esperanza, de optimismo. Colombia es un país extraordinario, lleno de gente fuera de serie. Tenemos todo lo que necesitamos para seguir avanzando, tenemos muchos retos, pero tenemos cosas muy buenas, sinceramente. Tenemos que seguir trabajando juntos, sumar esfuerzos y realmente creer en lo que estamos haciendo. Empresas como las nuestras muestran sinceramente que la forma en que se hacen las cosas puede ser una forma realmente que tenga como primera medida y como centro el ser humano, el desarrollo del país y la llegada de más oportunidades para todos. Entonces, apostémosle a este país extraordinario que tenemos y cuidémoslo entre todos. Muchas gracias, Juan. María, si quieres, dale tú. Sí, pues me sumo a las palabras de optimismo de Juan Esteban y un llamado a empresarios pues, y colombianos de sumarnos a todas estas prácticas del capitalismo consciente y de entender que privilegiando más bien a todos los actores que ya los hemos mencionado, clientes, autoridades, medio ambiente y demás, realmente estamos y nosotros lo podemos demostrar con nuestra historia ya de varias décadas haciéndolo, que estamos en últimas también contribuyendo al resultado de estas compañías y que sea un círculo virtuoso que nos beneficie a todos. Totalmente de acuerdo. Esteban. Lo dejan a uno muy difícil pues, después de las dos intervenciones, pero yo lo que diría, siguiendo con el mensaje de María, es ser empresario es generar beneficios para todos, para un conjunto de personas que se relacionan con nosotros. Y hay que tener optimismo, hay que seguir viendo la vida en positivo, hay que seguir arriesgando en todos estos frentes, no solamente en el frente de acumular utilidades, sino de verdad en el frente de que las externalidades que como empresas generamos en todas esas comunidades, la verdad, sean cada vez mayores, porque eso va a llevar a este país que, como decía Juan, tiene enorme potencial, tiene todo para crecer. Se pueda materializar de verdad y se pueda materializar de la manera más rápida posible. Muchas gracias, Esteban, y a todos nuestros panelistas por acompañarnos en este espacio. Invitamos a que todas las personas que nos están escuchando le den continuidad a estas iniciativas y también nos pueden seguir en la página de Creamos Valor Social para que se enteren de todos los proyectos y programas que estamos adelantando. Agradecemos pues, a Corferias por este espacio y también a Expo Construcción por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta obra. Muchas gracias. Me llamo Jason, tengo 20 años, estudio construcción y quiero lograr muchas cosas. Conseguir un buen empleo, terminar la casa de mi mamá y ayudar a la comunidad. Con Hogares Saludables Argos, por cada saco de cemento gris que compras, donamos 200 pesos para el mejoramiento de miles de viviendas vulnerables de nuestro país, fomentando además oportunidades de empleo para jóvenes en Colombia. Argos, creamos valor social. Conoce más en cambiemosvidas.co.